¿Cómo están, familia? Bienvenidos. Les saluda Howard Melgar en un día martes. Qué belleza de día. Yo esperando que la esté pasando muy, pero muy bonito. Y cuéntenme ustedes, ¿será que con todas estas fiestas ya ganaron un su par de libritas? Porque yo creo que en mi caso sí. Así que en enero tocará ponerse dieta nuevamente, pero bueno, es muchas comidas, que dulces, pan dulce, postrecito aquí, postrecito acá. Y a todo lado que uno va de visita no hayan que ofrecerle. No sé si les ha pasado. Pero bueno, cuéntenme ustedes. Bueno, estaremos hablando de las noticias de última hora desde la Casa Blanca. Fecha del día de hoy, martes 27 de diciembre de 2022. Ya lo... la colita, cuestión de horas para que se termine este año. Pero fíjense que antes de contarles lo que ha sucedido con la Casa Blanca, hoy que está de moda esto de que ya la gente, como uno de sus propósitos es cambiarse de trabajo, agarrar un mejor trabajo, pues viene este Pepito y se va a buscar un trabajo, ¿verdad? Y llega su entrevista de salario, ya cuando llegan a la parte en que empiezan a hablar del salario, le dice el que sería la persona de recursos humanos, le dice, bueno, pues nosotros le vamos a empezar pagando $1,000 en el primer mes, le dice. Y más adelante, cuando cumpla los 3 meses, va a ganar $3,000, le dicen a Pepito. Entendido, le dice Pepito. Entonces voy a empezar a trabajar dentro de 3 meses. No quiere hacer el periodo de prueba, Pepito, sino que dice, me voy a esperar entonces a que pasen los 3 meses y entonces me presento. Pepito, así te la cascas. Qué barbaridad. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, miren ustedes, la Casa Blanca. El día domingo, o sea, hace un par de días para ser exactos, el día domingo, la Casa Blanca culpó ese día a un truco con motivaciones políticas por el hecho de que los migrantes fueran transportados en autobuses a bajas temperaturas a Washington, D.C. en la noche anterior. Así es. Hubo 3 autobuses que transportaban a 139 inmigrantes de Texas que llegaron el sábado, o sea, el día de la Nochebuena, frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en el Observatorio Naval, dijo una de las personas que estuvieron ahí, y que fue un suceso lamentable. Si bien ningún funcionario o grupo dijo que era responsable de ayudar a transportar a las personas a la capital, algunos líderes estatales republicanos han estado transportando a los migrantes en protesta por lo que llaman las políticas de inmigración fallidas de la administración Biden. Qué tristeza ver una situación como tal. Imagínense que estén utilizando a personas de nuestra comunidad como unos objetos, se lo mandan a frente de la casa a Kamala Harris para que se den cuenta de las circunstancias, de que todas las medidas que están tomando han sido un fracaso rotundo. Pero a mí lo que no me gusta es que utilicen a la gente para este tipo de actos. Algo muy lamentable, sea del partido que fuese, para mí es reprochable esa actitud. No me gustaría que a mí me utilizaran como un objeto. Y muchas personas dirán, bueno, pero ellos son los que se vinieron a poner ahí a la frontera, venían a exponerse a lo que quisieran. Es cierto, pero yo creo que hay que tener un poquito de sentido común, de respetar los valores humanos. Muchas de estas razones no vienen de personas, no vienen por puro gusto, vienen porque tienen problemas allá para subsistir en sus países. Pero bueno, una situación lamentable, la verdad. De ahí, Amy Fisher, quien es una organizadora central de la Red de Ayuda Mutua de Solidaridad con Migrantes y estaba afuera del Observatorio Naval el sábado por la noche cuando los autobuses comenzaron a llegar después de las 7:45 p.m., o sea, ya por la noche. Fisher dijo que los inmigrantes incluían un grupo de familias
Tal vez alrededor de 30, dijo ella, así como adultos en grupos como cónyuges y primos y personas que viajaban solas también. Las temperaturas en Washington esa noche estaban frías, como se podrán imaginar. Tal vez alrededor de los 30 grados, así como adultos en grupos como cónyuges y primos y personas que viajaban solas. Las temperaturas eran muy frías, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y para colmo de los males, ninguno de estas personas, de los migrantes, vestían ropas adecuadas, dijo Fisher, aunque muchos tenían algunas mantas o lo que encontraron para poder abrigarse un poco del frío. La gran mayoría eran personas solicitantes de asilo y todos eran de habla hispana, eran de gente de nuestra comunidad, personas de Colombia, de Cuba, Ecuador, Perú, Nicaragua, dijo Fisher, entre otras nacionalidades. Ella dijo que los inmigrantes fueron enviados desde Texas por la administración del gobernador Greg Abbott, aunque su oficina no respondió cuando la compañía, por ejemplo, ABC News, trató de pedir su comentario al respecto. Se negaron a tomar las llamadas, no quisieron atender. Tanto Abbott como el gobernador de Arizona, Doug Ducey, que son republicanos, han estado enviando inmigrantes de manera periódica durante meses a las áreas del país lideradas por demócratas. Entonces, un portavoz de Ducey, el gobernador de Arizona, le dijo a ABC News que Arizona no llevó a los migrantes en autobús el sábado. Y Fisher dijo que ella y otras personas de la red de ayuda ayudaron a dar la bienvenida a las personas a medida que llegaban y dirigieron a muchos de ellos para que se transportaran a un lugar y pudieran descansar. Una iglesia que estaba ahí en el área, aunque Fisher se negó a identificarla por motivos de seguridad. Comidas calientes, dijeron, ropa y kits de higiene estaban disponibles en el lugar de descanso, dijo Fisher. Algunos migrantes tenían familiares recogiéndolos después de que los autobuses los depositaran en el observatorio naval. En los dos días transcurridos desde entonces, dijo Fisher, su grupo ha ayudado a las personas a hacer más planes de viaje a sus destinos finales, mientras que un puñado de personas que planean quedarse en DC han sido reubicadas en un hotel mientras se preparan para echar raíces en algún lado. Ella dijo que los grupos partieron en autobuses desde Texas a sabiendas de que iban rumbo a Washington, D.C. Una situación que ha sido duramente criticada por muchas instituciones. Y bueno, cosas que pues sí son cosas que están pasando. Recordemos que el gobernador Abbott en otra ocasión había llevado ya en un autobús a 50 inmigrantes a la casa de Harris, de Kamala Harris, en el mes de septiembre. O sea, hacía que como 3 meses que había hecho lo mismo. Y le dijo a Nightline de ABC News en el mes de agosto que tenemos que asegurar nuestra frontera porque la administración Biden no la está asegurando. Y luego la razón por la que comenzamos a poner personas en los autobuses en primer lugar es porque la administración Biden estaban literalmente dejando a los inmigrantes en pequeños pueblos de 10 o 25 mil personas y estaban completamente abrumados. La oficina en aquel entonces de Abbott dijo que más de 6.500 inmigrantes habían sido llevados en autobús a ciudades como Nueva York y Washington. La verdad que mal por la administración Biden, que también no ha tomado las medidas necesarias para poder corregir esta situación. Y que pudiéramos augurar, no va a ser la última vez a lo mejor que manden este tipo de autobuses con personas inmigrantes, ¿verdad? Entonces, mientras más se tarden, y yo no veo esto de la reforma migratoria, se está demorando demasiado. Y hay que tomar otro tipo, hay que asegurar esa frontera sur. También entiendo a la gente de Texas, porque es normal, toda la gente entra, la gran mayoría entran por ese lado. Entonces no se están tomando las cartas en el asunto para corregir esa situación. Y dicen que hay en la frontera miles de personas ahí que están acampando. Y bueno, uno lo puede ver en las noticias también. Y es un suceso lamentable, la verdad. Así que mal por ambas partes. Los demócratas, la administración de Biden, porque no ha logrado hacer algo, que sabemos que ha contado con una gran oposición republicana. Y los republicanos también, el gobernador de Texas haciendo este tipo de acciones, mandando a la gente que vayan a pasar ahí frío y
Bueno, una situación ahí crítica, la verdad. Ojalá y de una vez por todas se sienten esta gente, que logren un acuerdo bipartidista y puedan darle la vuelta a la página y seguir adelante. Porque las vidas humanas es una situación con la cual no se debería poner en riesgo. Y ahí hay niños, imagínense ustedes. Pero bueno, también vamos a las familias que vienen desde Latinoamérica. La misma necesidad los termina obligando también, ¿verdad? Pero se vienen con niños, vienen a exponerse, saben a lo que viene. Entonces yo entiendo que muchos de ellos dirán, lo mismo me da vivir debajo de un puente en un país de México, Centroamérica o donde usted quiera, a venir a vivir, a acampar aquí en la frontera sur y con la posibilidad de que tal vez nos puedan dar un asilo. O sea, son cosas que uno analiza y se pone a pensar, ¿verdad? O sea, tiene cierta lógica. Pero bueno, son cosas que están pasando en estos momentos. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Hicieron bien con mandar a las personas en estos autobuses a Kamala Harris? Que al final Kamala Harris siento que se ha visto muy, pero muy lenta en estas situaciones. No se han tomado las medidas necesarias. Creo que la tarea quizás le ha quedado grande, es la realidad de las cosas, porque no se ha visto una mejoría para todas estas personas. Pero bueno, ya ahí depende de la opinión de cada uno. Así que ya llegamos al final de este video. Espero que la información les haya gustado. La Casa Blanca, vamos a ver qué pasa. Que lo único que han hecho por el momento es criticar esa acción, pero vamos a ver qué medidas logran tomar de una vez por todas para solucionar este problema. Así que llegamos al final. Se me cuida mucho, familia, y nos veremos en el próximo video. Chao, chao.